luz, ensayo, vestuario, maquillaje, peinado, repertorio musical, sonido, arreglos musicales, coro, bailarines. Todo eso tiene que estar en un mismo aro. No puede estar suelto así porque sería un rompecabezas. Y yo en ese aspecto he aprendido a ser exigente con mi trabajo, exigente y respeto, porque cuando yo me monto un escenario y tengo todo eso que te he dicho como debe ser, eso yo lo respeto mucho y lo admiro muchísimo. Y admiro mucho el público que se molesta en ir a comprar una entrada para irte a ver o para irme a ver o para irnos a ver y hay que responder. Si el show gusta o no gusta, ya no puedo controlar eso. Yo hice un show creyendo que lo estoy haciendo bien. Casi siempre me ha salido bien, gracias a Dios. Me llama la atención que leyendo sobre usted, ¿Por qué no me tuteas, mi amor? me permite Ay, tutearla. Ah, bueno, por te favor, tuteo, ya. una hija tutea a su ¡Qué mamá. bella! Mirla, que fuiste pionera en hacer de una presentación un espectáculo Sí. rotundo. O sea, no era Mirla Castellanos que se presentaba Cantaba y a se viva iba. voz y se iba. No, como dices, había un equipo, un repertorio, una Sí. producción, ese show. Sí. ¿Fue que lo aprendiste, lo viste de Sí. otros? Yo he estado, inclusive ahora en esta situación que tengo ya después de 61 años de carrera, sigo aprendiendo, porque cada día hay algo nuevo, sin ser estridente, sin ser escandalosa en ese aspecto del escenario, hay que hacer de todo para que te quieran, ¿no? Hay que hacer una cosa, el público no se engaña, mi amor, el público no se engaña y eso es muy bonito. He tenido buenos managers que han sabido decirme, este show va en estas condiciones, ¿estás apta? Déjamelo ensayar si estoy apta. Maquilladores, peinadores, vestuaristas, todos bailarines, todo tiene que ser un conjunto, yo no soy la única que brillo, yo quiero que todos brillemos porque somos responsables de una hora, hora y media de show. Si algo falla, mira, no es que falle el evento, pero se nota. Y soy muy exigente conmigo misma. A veces yo he hecho programas, los Miss Venezuela, yo he hecho Miss Venezuela un pocotón de Miss Venezuela desde los años, cuando llegué a Venevisión en los años 70. Y cuando lo veo en mi casa, en el videotape, yo digo, ay, pero yo tenía que haber hecho esto así y no lo hice. Entonces me siento mal. Y por eso ensayo mucho para no engañarme ni equivocarme, porque el público no sabe si te equivocaste o no, porque no lo sabe, porque no ha visto cómo se montó eso. Pero lo importante es que he tenido buenos productores y soy bastante dócil en ese aspecto. Yo no soy la típica artista, no, 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 la estrella soy yo, y yo no quiero sino esto. No, eso es horrible, eso es espantoso. Una profesional no puede actuar de esa manera. Hay que ganarse el respeto llegándole puntualmente al equipo, a los empresarios. A Renio Tolina, que tampoco lo conociste, pero sabes de quién te hablo, Sí, decía por esto, supuesto. el artista profesional tiene que ser así, ser puntual. Es una falta de respeto llegarle a un empresario, a un animador, a un programa de televisión o a un compañero, llegarle tarde. Eso es una falta de respeto. Hay que llegar temprano y con la letra aprendida. Eso me quedó aquí. Y hasta ahora lo he hecho. Yo creo que hoy llegué, no llegué tan tarde, ¿verdad? No, súper puntual, bella, con buena energía, que eso es lo más Bueno, pero importante. eso es importante. La puntualidad en todos los aspectos, ¿no? No solamente en la parte artística, sino en todos los aspectos.